Specific. ¿Verdad? This meeting is being recorded. Número cuatro. Que siempre. How are you doing? ¿Cómo va? Aquí, bien. Empaquetar los productos. Llamar a los posibles aspirantes. En llamar a los posibles aspirantes, quizás aquí iría presentar exámenes médicos para después de la entrevista y seleccionar a la persona que se crea. Ya lo vamos poniendo en inglés. Of course. Deberían de. No. Process for new employees con call como lo estamos conversando en español. Sí, ahorita lo estamos discutiendo. ¿Qué nos está pasando en inglés? Para que podamos entender de lo que estamos hablando. Okay. Va, no sé qué dice el público ahí de llamar a los posibles aspirantes. Y ahí presentar los exámenes médicos o hasta después de la contratación. ¿Cuántos pasos llevan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suficiente. ¿Solo esos? Ya no lo pongamos. Sí. Only that. Okay. Don't put anything else, don't worry. It's okay. Okay. Do you have any other questions? Any other question? No? No? Okay. No. So I'll see you guys then in a moment. Process for new employee income. Very good. ¿Se acuerdan de ponerlo entonces en una página? Para ponerlo en el WhatsApp con todos los demás. Right. Ahí lo puse en el chat, ¿te lo vieron? Sí, ahorita. ¿Tienen dónde anotar ustedes para mostrarlo? Se tiene que mostrar escrito, a mano. Sí, tiene que mostrarlo, dice, escrito. Aquí voy a ver si lo apunto. Hay que mandarle foto de eso, ¿no? Sí, hay que mostrarlo, dice, y ponerlo en el chat de WhatsApp. Solo que con lápiz. Y por último, el cierre de venta. O sea, sí, vea, el cliente paga y ahí se cerró el ciclo. Uh-huh. Entonces sería tu client pay. The client pay. ¿Cómo sería factura? En bills. Receipts. Uh-huh. Receipts. Ok. Thank you.
Esto sería un procedimiento para cualquier venta, ¿verdad? Sí, sí. Visita al cliente. Se presenta el producto. Se va a negociar la cantidad y el precio. Uh-huh. Se sube el pedido, la secretaria lo factura. Bodega lo recibe, lo despacha. El cliente lo recibe y lo paga. El cliente lo paga, ajá. Uh-huh. Ahí está la número 3. Bueno, gracias, Elena. Ya la vi. Ya están listos. Yes. Yes, teacher. Yes. ¿Ya enviaron la imagen al WhatsApp? Ahorita. Perfect. Hi, Nelson. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Excellent. Glad to hear that. Now, let's see. I have only one picture right now. That is, oh, I have two. Okay, let's start with the picture of Miss Elsa. Okay, can you see the picture here? ¿Pueden ver la imagen? Yes. Yes, okay. Who is going to read this process? Yes, medication preparation and dispatch procedure. One. Check tax credit with customer order. Two, prepare a product order. Three, order the products according to tax credit. And four, pack the products. And five, deliver the products. Deliver the product. Okay, very good. In here, you're just gonna say for number two, prepare. Prepare. Repeat. Prepare. Very good. And for number five is deliver. Ah, sin I, deliver. Sí, porque delivery es como el servicio de entrega. Y deliver es entregar. Entonces ustedes quieren deliver the products. Okay, very good. Deliver. Deliver the products. Thank you. Vamos con este. Number two. Este es. This is Francisco Godínez, Margarita y René. ¿Quién va a hablar? Who's going to talk? Ajá. Okay, let's go. Okay. Open service. Excuse me. Me había salido la aplicación. Okay, comenzamos de nuevo. Okay. Service charge procedure. Open Excel in my computer, enter name, write quantity and address. Okay. Receive money, save information, print the bill, sign and sign and stamp the bill, hand over the client or deliver the receipt.
Okay, okay. Now, when you say hand over the client, usted está diciendo que va a entregar el cliente, okay? Eso se llama trata de persona. So you're going to say... Salió coyote el compañero. ¿Salió coyote? Por Dios. Yo no participé en eso, teacher. Mi nombre está ahí por accidente. Margarita es la culpable. El que uno menos piensa. Por eso dije deliver the receipt. Deliver the receipt. Se arrepintió de compartir eso. Yo, va a decir hand over. Teníamos duda con esa palabra, si delivery o handover. No, handover está bien. Ahí ustedes pueden utilizar handover, pero en este caso, where you're going to, give me a moment, guys. Give me just a second. To client. Okay, so you can use handover, right? There's no problem with that. But when you use handover, right, you need to use it is for, or we use it with a preposition. Handover something to someone. Entonces usted lo único que le falta ahí, handover the receipts to the clients, okay? Handover the receipts to the clients. That's what you needed to do. ¿Entiende? Yes, teacher. Thank you, teacher. Yes. Sorry. Ahora sí, ya. Okay, yeah. Now we're going to continue here, right? With the next picture. Aquí está, casi no se mira, pero veamos, okay? Let's take a look at this. Vamos a hacer un poquito más grande. ¿Pueden verla? ¿Sí? ¿Quiénes son los dueños de esta imagencita? Me. Okay, Nelson, very good. ¿Quién va a hablar, Nelson? Yo. Okay. Our process is a sales process. First, visit a client. Two, I present my products. Three, negotiate. Price and quantities. And four. Envelope the order in the apps. Five. The secretary type. The... No alcanzo a ver ahí. Invoices. Invoices. Trae para médico el compañero. ¿Verdad que sí? Invoice. Invoice. Ajá. Six. Híjole. The warehouse staff receive and dispatched it. Okay. Now, we're just gonna check some words, okay? Just some words here. Yo creo que esto lo hicieron con base en alguien, ¿verdad? He visits a client, very good. Se nos olvidó en todas donde utilizábamos el present, poner la S para el verbo. He visits the client. He presents his products. He presents. Entonces, todo lo que vamos a hacer es con el presente simple, si es tercera persona, recuérdense que lleva S, ¿ok? Ahora, veamos solamente esta palabrita, Nelson, negotiate. Negotiate. Negotiate.
Negociar. Negotiate. Price. Quantities. Quantities. Así sin miedo. Quantities. Quantities. Invoice. Invoice. Very good. Warehouse. Warehouse. Dispatches it. Dispatches. Ok, very good. Ahora, ya tenemos esta. Ellos acá, me gusta este proceso porque tienen varias palabras que son nuevas. ¿Qué significa invoice, chicos? ¿A qué se refieren con invoice? Díganos. Facturas. Facturas, muy bien. Facturas, invoices. Muy bien. Warehouse. Bodega. Bodega. Dispatch. Despacho. Ok. Despachado, despacho. Ok. Despachar. Muy bien. Very good. Very good. So we continue. Creo que enviaron otra más. Si no estoy segura acá. Falta la de Trade Marketing of Premise. No sé quién es, pero lo vamos a descargar. Y André, creo que es Laureana, ¿verdad? Vamos acá. Rapidito, vamos a ver esta. ¿Quién es el dueño de esto? Nadie. Bueno, seguimos con la siguiente entonces. No, teacher. Ok, vamos. Process for new employees income. Plus resume for the vacancy. Analysis resume. Can potential applicants interview applicants, select the right person for the vacancy. Call the phone, select for the vacancy. Ok, perfect. The process is clear. Thank you so much. Just check this. Resume. 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 Yes. When we say resume, mister, it's pretty much a French word, right? Resume. It's not a, yes, it's a French word that means as hoja de vida, right? It's a brief account of someone's information. Resume. Es francesa la palabra, sí. Right? Es francesa la palabra. So if you listen to this. Resume. 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 Okay? Yes. Okay, resume. Perfect. Resume. Now, we got that clear and we listen to Laureana's group. Right? This is sales process. Right? Go there. Can I read? Yes. Okay. Sales process. Transporting myself to my work area. Visit the specific customer and start with greeting. Ask for product with short expiration. Esta creo que yo se la dicté mal porque la estábamos haciendo en base a lo que yo pensaba, pero la forma correcta es, if there is, fill out the respective form. La 4. Okay. La 5, check the inventory and place the... Perdón, es que me tapa aquí. La alcanza a ver. Ajá. Ahorita sí ya. And fill it out. Check the inventory and place the order. Okay. And 6, review invoices and deliver for payment process. For payment process. Very well. So we got there our process here. Ask for products with short expiration. Aquí. En la 4 debe ir así, miren. Como va a estar preguntando por los productos expirados, ¿verdad? O que ya se van a expirar. If there are some, comma, okay. Fill out the respective forms. If there are some, comma, fill out
the respective forms. Y el fill out sin ed, porque no es en pasado. Fill out the respective form. Okay. For, okay. Thanks. Very good. ¿Ya no hace falta nadie? Okay, vamos a trabajar entonces con la lectura. Después de la lista, of course. Vamos a pasar a la lista. Gracias, Oscar. Right here. Let's check. Vamos a poner casi todo porque varios no estaban al inicio. Ana Mercedes Amaya Corado. Present. Adriana Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Avendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Present, teacher. Carmen René Calderón de Vázquez. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Elsa Merino de Villeda. Elsa Merino de Villeda. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present. Porque tiene el carro. Marlon ¿Qué está hablando? Ok. Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Marlon. Maurestela Orantes Fernández. Maurestela Orantes. Nelson Domínguez Díaz Alas. Oscar Mauricio Montenegro. Present, teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present, teacher. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present, teacher. Mario Alexander Arteaga Campos. Bien. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay, so we have right now the people who are here, right? Let's continue here with the class, right? We're going to talk about a procedure to request permission. This is in the DAC company, right? DAC company. Now, in this process, we have 9 things that we have to do, right? 9 things that we have to do for this. Now, I will need 9 people right now. ¿Qué pasamos acá? Permítame un chat. Presentation. Okay, Estela. Now, please help me out, Amaya, with the first, with number one. Please, bring the request for that is available on the internet. Mm-hmm. Number 2, Oscar. Okay, POV from. Very good. Nehemías. Okay, write the reason for the permission. Excellent. Number 4, Meneses. Write the time and the day and day you will be absent. Excellent. Mario, number 5, Mario Arteaga. Specific if it is due to medical or personal reasons. Okay, very good. Number 6, Kevin. Ask for the department manager's signature. No sé. Wonderful, very good. Number 7, Susana.
present the form at the human resources office. Okay. Let's continue. Elsa, number 8. Elsa, number 8. Okay, let's go with number 8. Laureana. The human resources assistant will receive the form and sign it if it is accepted. If it is accepted, very good. And the last one, please help me out, Carlos Mario. If the human resources assistant does not accept the form, the permission is denied. It's denied. Miren, qué bonito, right? Si el asistente no quiere, pues ya la regamos, right? We're gonna be denied. Now, we're gonna check some way. Yo mata curriculum. No, fíjense que así pasaba en una empresa donde yo trabajé, el asistente todo nos negaba a los profesores. Así que pusimos que... Veamos aquí, available. Repitamos, me va a ayudar Miss Amaya. Ayúdeme usted con todas las palabras, con la pronunciación. Ok, y los demás pronunciemos aunque estemos con el micrófono apagado. Available. Available. Fill out. Fill out. Fill out. Fill out. Specify. Specify. Do to. Do to. Present. Present. Very good. Thank you so much. Now, we have these words that are a little bit difficult, right? Está un poco difícil, ya las habíamos visto, pero está un poco difícil de pronunciar. Esta palabra, quiero ponerle atención a esta palabra rapidito, ¿verdad? Esta palabra, number 7. Cuando la tenemos como verbo, ¿ok? La pronunciación va a ser present. Present your paperwork. Present. Pero si yo le digo, oh, this is for you, Laureana. This is your gift today for your birthday. Oh, this is a present. A present. Si es un regalo, se dice present. ¿Ok? Le estoy regalando el alcohol gel. ¿Qué más quieren estar ahí? ¿Ok? Pero si estoy diciendo presentar, va a ser present. ¿Ok? Se va a escribir de la misma forma, pero tiene dos significados distintos y se pronuncia de forma distinta. ¿Se entiende? Teacher, y entonces cuando nosotros le contestamos la lista, ¿cómo tenemos que decir? I'm here. Present. No, I'm here. I'm here. I'm here. Aquí estoy. O pueden decir, here I am. Here I am. Pero como en nivel 1 no me les dijeron. Here ¿cuánto I... tiempo lo tuve escondido, teacher, hasta ahora nos dice? O sea, here que am, todo este tiempo que le deseamos presente, estamos diciéndole regalo. Hemos estado engañados todo este tiempo. Sí, la verdad. No, porque le hemos estado regalando nuestra presencia. Y la ticha no corregía hasta hoy. Veámoslo por el lado positivo. No se aguantaba de llegar a esta clase, Baticho, para corregir. Para decirle. No, es que no, ya se lo hayan aprendido así, ¿para que les iba a corregir? No, pero sí, para cuando sea la asistencia, here I am. Here I am. Aquí estoy. Here I am. I'm here también. Ok, very good. Ahora, pero sí, hay varios, y este verbo es un ejemplo de que hay varias palabras que cuando son verbos se pronuncia de una forma, y cuando se utilizan como sustantivos o como nouns, se pronuncian de forma distinta. Tienen distintos significados. ¿Ok? Pronunciación distinta, pero se escriben de igual forma. ¿Ok? Perfecto. So, we have the process. Después de ese comercial, right? We have the process of a permission, right? Procedure to request a permission. So, we have nine things that this person or these employees have to do
if they want to request a permission, right? Let's see here. Here, it says, make a list of situations in which you could request permission. Pero esto no nos funciona a nosotros, ¿saben por qué? Porque yo fui a varios equipos y casi nadie sigue un proceso aquí en El Salvador, por eso están las empresas como están, right? No, solamente llaman, envían un WhatsApp y ya estuvo. Entonces, eso no es un proceso, right? No es un proceso. Entonces, esta no nos sirve, la vamos a suplantar por lo que ya hicimos con el proceso que ustedes ya explicaron, ¿ok? Now, look at this. This is a very small permission form, which is a little bit pointless, right? Here we can write the name of a person who is requesting permission, okay? I will need the help of Delmi. Delmi, you are requesting permission, so I am your HR assistant. Yo le voy a denegar el permiso ahorita. Okay, so tell me, what's your name? Delmi Gomez. Delmi Gomez. Okay, Delmi. And for what day do you want the permission? 18th, February 18th. 18th of February. 18th of February, right? So we're gonna put here, in English we put February, el mes primero, February, 18. Luego la fecha, 18, 2022. Okay, very good. Now, why do you want a permission? Why do you need a permission? Vamos, ayudémosle a Delmi. I go to the beach, my family. Okay, she's going to go see her family. Very good. Esa es una razón. What else? You want to visit doctor. Two reasons. Okay, perfect, perfect. Just let me connect my computer. Si no, ya va a tener. Okay. It's tired of the work. Of the class. Fear of children. Huh? Fear of children. I don't have children. Meeting, I have a meeting at the school or hear some. Let's see here. Yeah, okay. Sí, ya vuelve la vida esta chiquitita. Okay. Now, we have here, Mr. Meneses put here, I need to visit my family. That's one reason. And the second reason, Nelson? I go to visit. Okay, I am going to visit my doctor tomorrow. My doctor tomorrow. Okay, tomorrow. Very well. Doctor. Okay, perfect. We have here, right, the two reasons. So usually you're going to have someone signing here. Usualmente vendría alguien ya a firmar, right? Silvia, right? Approve. Ya le dimos la edad. Ah, HR, no I, right? So we're going to, this is a very small permission form, right? And usually those are the questions that they will ask you. Le van a preguntar las razones, su nombre y la fecha en la que quiere el permiso, okay? Hay otras empresas en las que, por ejemplo, si algún día deciden trabajar en una empresa con management americano o canadiense, les van a preguntar de todo. Les van a pedir papeles, les van a pedir pruebas de por qué van a faltar, etcétera, etcétera, etcétera. Right? Okay. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de las permissions? Sí. In my case, in my
En my en mi empresa is for email. The permission. The permission is for email. The permission is for email. It's for email. And what else do they do? For visit client is email. Permission. Sin coste de sueldo, ¿cómo sería? Is LOA. Leave or absent. It's called leave. Okay, ajá. Or absent. Si usted pide, tiene uno de estos permisos, un leave or absent, or LOA, quiere decir que no le van a pagar. Ah, ok. Sí, ahí, everything is for email. Everything. It's through email, ok. Very good. Thank you, René. Mírame, ya nos compartió un proceso. Very good. Excellent. So, we're going to continue right now. Right. Vamos a practicar esta conversación en un momentito, ¿ok? Ahorita ya la vamos a ver. Right. I want you to focus on this part. This. Right. Now, what we're going to do here right now is to work or join the clauses with if, right? If clauses, that's how we call it, right? Mr. Meneses, ¿puede leer la definición? When and if? When and if have similar meaning. We use when for usual situation and if for unusual situation, but clauses have to be in simple present. Use a common when if a when come at the beginning. Okay, very good, very good. Now, these are called conditionals. Okay, aquí la explicación es un poco directa, ¿verdad? Sí, bien sin sal, okay. But what happens here when we have a conditional? We're talking about combining different tenses. Okay. Estas if clauses, aquí dice que if y when tienen significados similares, pero aquí vamos a decir, cuando decimos similares, vamos a decir primos. O sea, sí se parecen, pero no mucho. Okay. Entonces, when es una frase o una palabra que nos ayuda a decir que nos estamos refiriendo a tiempo, ¿ok? When, tiempo. No lo vamos a traducir cuando así, sino que tiempo. Y if es un condicionante, es a conditional. ¿Okay? A conditional means that clause is going to be the base for the following. Sin esa if clause, no está la otra oración, puede seguir, pero esta if clause, como es condicionante, me va a cambiar el resto de la oración. Okay. Ahora, vamos a ver cómo se forma. Está súper fácil. La vamos a hacer acá con presente y presente. Okay. If clauses. When clauses, right? If or when clauses. Ahora, ¿cómo se forman estas oraciones? We're going to have, give me a moment. Y aquí pongan atención, no importa que no copien ahorita. Okay? Eso lo voy a ir guardando. Solo pongan atención. Así que cuando tengan una pregunta, anótenla o levanten la mano y lo vamos respondiendo. So what is going to be the structure for this? We're going to have a structure that's going to be very easy. We're going to have the if clause, or when clause, right? If clause or when clause.
and a comma, right? And then we're going to have a main clause. Okay. Esta oración va a ser dividida en dos partes, pero siempre va a ser una sola oración. Pero para nosotros aprenderla, la vamos a tener que dividir en dos. Okay. En dos partes. Esta condicional que nosotros vamos a ver se llama en inglés zero conditional. O sea, es la primerita de todas. Y el uso de esta es para decir cosas que son ciertas. ¿Ok? General truth. Use this conditional to describe general truth. ¿Qué son general truth? Cosas que son reales. ¿Ok? No se duerma, señor Meneses, si no se le va a olvidar. Right? No se duerma, no se duerma. To describe general truth. So, ¿qué es una cosa real? Cualquier cosa que nosotros podemos hacer. Right? Veamos. La primera. If, right? If. Algo que es real. If you hit the ice, if you hit the ice, comma, vamos a la main clause, it melts. Si usted pone a hervir o a calentar hielo, ¿qué pasa? Se derrite. If you hit the ice, it melts. Right? If you hit ice, vamos a poner, if you hit ice, it melts. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, right? If you hit ice, it melts. Ahora, ¿entendemos la primera oración, el primer ejemplo? ¿Sí? Estamos hablando de algo que es real, que sí sucede. Right? That's what we're talking about. Now, let me show you another example. This is my real life. If I wake up late, I get behind on my chores. ¿Bien? Simple present y simple present. Si me levanto tarde, me atraso en todos mis quehaceres. Right? If I wake up late, I get behind on my chores. Acá, vamos a hacerlo un poquito más para abajo. Vamos a utilizar simple present. Right. Simple present. Plus, here. Simple present and here. We need to have simple present. No vamos a mezclar otros tiempos verbales para la zero conditional. Solamente simple present. Right? ¿Entendemos esta parte por el momento? ¿Tienen alguna pregunta? Okay. Now, let me make another example. If Stella arrives late to work, right? Comma, she gets a warning. Wait for a couple of minutes, teacher. Okay. From her boss, right? If Stella arrives late to work, she gets a warning from her boss. Simple present, simple present. Es algo que describe una realidad. Right? ¿Se entiende para qué se utiliza? ¿Sí? Ahora, esas son con if. Right? Cuando utilizamos con when, también es el mismo uso. ¿Ok? When I drink a lot of coffee,
I cannot sleep early. Right. When I drink a lot of coffee, I cannot sleep early. Right? No estoy especificando si eso pasa, sino que cuando esto pasa. Right? ¿Sí se entiende? Ahora, hay otras frases que se pueden utilizar no solamente con F, sino que son estas como este when es un time clause, ¿verdad? Entonces no solamente se utiliza when, sino que podemos utilizar también as soon as, right? Veamos aquí. Aquí, if I don't sleep, I feel tired. Beautiful. Mire qué bonito. If I don't sleep, I feel tired. Yo si no duermo mis 4 horas, me siento más. I feel tired. Right. Algo bonito de estas oraciones, right, from these sentences, it's that you can change them. Ustedes pueden cambiar el orden. Aquí arriba sí las tenemos así, right? Pero hay unas que cuando tienen sentido, las podemos cambiar. Por ejemplo, puedo decir, I feel tired. Permítanme, I feel tired if I don't sleep well, por ejemplo. Right? Cambiamos la oración. ¿Qué pueden ver en este caso? Y ahora que la cambiamos. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué hay de diferente? I feel tired if I don't sleep. Apart, if I don't study, I don't pass it. The comma. The comma. Very good. Very good. Excellent. The comma. Right, the comma, that's the one that's gonna help us, right? Si usted va a cambiar la posición de la oración y va a poner la oración principal, the main clause, la va a poner al inicio, entonces la coma no la necesita, right? No la necesita. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? El uso de estas oraciones, ¿se entiende cuándo la van a utilizar? ¿Sí? ¿No? Tal vez, posiblemente. Esta es la condicional cero. ¿Ok? Nos quedan. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4. Tan, tararán, tan, tan. 1, 2, 3, 4. Nos quedan 4 más. Pero no, creo que no lo vamos a ver aquí. Right. Esta es la número 0. Lo mismo puede básicamente ser con otra. ¿Sí? Básicamente es: si hago esto, pasa esto. Exactamente. Pero hay que poner atención a esto, porque estas, miren, estas de aquí, las if clauses, ¿verdad? Estas oraciones se les dicen if clauses o oraciones dependientes, porque si usted las lee a ellas solitas no tienen sentido. Por ejemplo, si yo les digo, if I wake up late, no tiene sentido. If I wake up late, se van a quedar todo, ok, sí, ¿qué pasa si te levantas tarde? Pues, if I wake up late, what? Se queda media la oración. Sin embargo, si yo hablo con una main clause, sí tiene sentido. It melts, sujeto verbo. Okay. I feel tired, se entiende el mensaje. I cannot sleep early, se entiende el mensaje. Y así seguimos, ¿verdad? Entonces, las main clauses por sí solas se entienden. Okay. Así que no importa si esta lleva un verbo, un sujeto y un verbo, pero como al inicio tenemos estas palabritas, if, when, after, as soon as y otras más, por esa palabrita ya no es una oración, sino que es una cláusula o un pedazo de oración. Un pedazo. ¿Se entiende? ¿Sí? Yes. I'm happy if I eat. Me too. Yes, teacher. Okay, very well. Ya ven que esto está súper, súper easy.
Super, super easy. Now, let's go to the book. Vamos al libro. Okay. En el libro tenemos muchos ejemplos. Hay que nos están dando en el cuadrito que leyó Mr. Meneses. Veamos los ejemplos. We have here 1, 2, 3, 4, 6 examples. I need six people to help me. Example number one, Nehemiah. What do you do when you forget your tools for work? Okay, thank you so much. Read this example, please, Laureana. What do you do if you miss the company transportation? Thank you. Arteaga. Arteaga. Continue, please, Rubén. I ask for a backup set that when I forget my toll. Very good. I ask for a backup set when I forget my tools. Continue with this other example, please, Elsa. I call a taxi if I miss the company transportation. Beautiful, thank you. Here, please, the example, Susana. When I forget my tools, I ask for a back. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Backup. Backup set. Backup set. And this one, please, right here. Just give me a moment. Okay, if we go here, right? Carlos Mario, can you read this example? Carlos Mario? Okay, Nelson, ¿puede leer este ejemplo? If I miss the company transportation, I call a taxi. Excellent, very good. Do you understand these examples? Yes. Easy, right? Easy, easy examples to follow, right? And to complete. Si se fijan en los ejemplos acá, tenemos preguntas. ¿Cómo haríamos nosotros las preguntas para nuestros ejemplos? Right? For example, this. How can we make a question? I would say, what do you do if you eat ice? Right? Sí, sure. Yes? Donde dice, when I drink a lot of coffee, también podría ser, is I drink a lot of coffee. Sí, sí, también puede ser así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Recuérdense, el significado es similar, ¿ok? Pero con if, en inglés es un condicionante. O sea, que si eso no pasa, como decía Nelson, si esto no pasa, lo otro tampoco. ¿Okay? Es una causa y consecuencia. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero cuando decimos when, quiere decir que sí pasa. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esto, when I drink a lot of coffee, pues no puedo dormir. En cambio, cuando decimos if I drink a lot of coffee, le estoy queriendo decir, ok, si yo lo hago, entonces no voy a poder dormir. ¿Nota la diferencia? Cuando yo digo, when I drink a lot of coffee. Cuando lo hago y la otra es si yo lo hago. Uh-huh. Exactamente. Entonces no hay una mala, o como decir, está mala porque lo escribiste con when y era con if, o está mala porque lo escribiste con if y era con when. Exactamente, no se puede decir eso porque va a depender del que está enviando el mensaje, ¿qué es lo que quiere decir? Mm. Ok, pues sí. Ok. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Okay. Ya, yes, teacher, es que lo que pasa es que
pensé, por un momento pensé que tal vez una u otra se iba a usar cuando se hablara de algo en específico, así como, como much and money, ¿verdad? Ya, que hablamos de lo que se puede contar y lo que no. Entonces, por ahí quizás dije, y vamos a usar if cuando hablemos de esto y vamos a usar when cuando sea de esto. Pero veo que no, o sea, se puede usar una u otra, pero depende de la conversación de lo que quiere dar a entender la otra persona. Exacto. O lo que quiero yo dar a entender en momento lo que de hablando. Lo que usted quiere dar a entender. Uh-huh. Vale, veamos acá. Yo de una canción me acabo de acordar. Cool. La de Leo Sayer. Which one? When I need you. I just closed my eyes. You see, he's romantic now. He's getting romantic. Okay, very good. Sí, pero pega el ejemplo, ¿verdad? Yes. Exacto, pega el ejemplo, así como le está diciendo. Muy bien. Very good. My husband is singing along with you. Mi esposa ya está cantando, yo lo puse a cantar también. Ok, very good. So, ¿entendemos ahorita lo que estamos haciendo con estas clauses? Son oraciones, ¿ok? Nosotros ya aprendimos a hacer oraciones con sujeto, verbo, complemento. Chivo, ya podemos. Right? O ahí vamos, mejor dicho, ahí vamos. Entonces, ahora tenemos que ver otro tipo de oraciones que son más, que llevan más complementos. ¿Okay? Que son oraciones que ya son oraciones complejas, porque ya no solamente llevan sujeto y verbo, sino que llevan sujeto, verbo y algo más ahí pegado. ¿Okay? ¿Podemos hacer ejemplos? Mr. Meneses, para que no se duerma, lea la instrucción del ejercicio 4. Sí, se durmió, mira. Mr. Meneses, lea la instrucción. No, teacher, abrir la oración de la, me dijo. La instrucción del ejercicio 4. Ah, va, el que acabo de leer. ¿O no? No, usted leyó eso. Write a short paragraph about police and procedures at your workplace. Use if and when to join clauses. Ok, perfecto. ¿Qué hicimos nosotros nuestras policies? ¿Se acuerdan las policies que hicimos? You should wear no sé qué. You should bla, bla. Ahora podemos utilizar tipo de oraciones para escribir policies and procedures. Ok. For example, if you get sick, you request a permission form, right? Or you can ask for a permission form. ¿Cuál sería otro ejemplo, Delmi? Porque ya la siento que va a roncar, Delmi. Ya ahorita, un momento. Antes que ronque. Sorry, no hay problema, todos estamos cansados. Ya es jueves, ya se siente la semana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a bailar? Ponte. Él lo debe decir, eso no es así, qué horror. Ok. Diga un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo sería un ejemplo aquí de una procedure antes que empecemos a trabajar en parejas? I will put here, for example. Mire, esta es real en mi trabajo aquí. Que me disculpe mi jefecito, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo aquí. Permítanme. If, miren acá, if I don't send the lesson plans on Wednesdays, I get a discount on my paycheck. Miren, qué bonito, ¿verdad? Bien. Bien larga esta oración. If I don't send the lesson plans on Wednesdays, I get a discount on my paycheck.
Si no envío las clases ya hechas para el miércoles, para la siguiente semana, me descuentan, niños. Así que imagínense que me descuentan. No gano nada, right? Somos puntuales. Exactly. Why? Because it's a policy. Esta es una policy, right? Esta es un policy. Y al mismo tiempo sería un proceso, porque ¿qué tengo que hacer? Enviar los miércoles los lessons. No jueves, no martes, el miércoles. Right. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Yes? Mis hermanos me dicen que sí, los demás sí lo ven, no sé. ¿Amaya? Ahí vamos, teacher. Ahí vamos. Yes, teacher. Yes. Ok. ¿Podemos crear nuestros propios ejemplos? Por ejemplo, teacher, if I use my cell phone too much, I will be sanctioned. If I use my cell phone a lot, I will get una sanción, a warning. I will get a warning. Let me check how we say sanción. I don't remember how we say sanción. ¿Cómo se escribe sanción? Díganme. How do you spell sanción in Spanish? Con C, con S, sanción. S. S, C. S, sanción en English. ¿Sí? No, ustedes querían la sanción. Yes. Thank you, Delvin. Right. So. It will be like this, right? If I use my cell phone a lot, I will get a sanction, a warning. Thank you. Let's see another one. If I study, I pass the English modules. Yes. If I have much cell load, teacher. Ajá, what happens? Ahí, miren, ese ejemplo que nos acaba de escribir Oscar es un ejemplo de por qué se llaman oraciones cláusulas. Porque no, ya, a mí ya me dejó así pensando, yo que padezco de ansiedad, yo no sé si, qué va a pasar. If I don't get a lot of charge on my cell phone, sí, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir a tener cargador? ¿Se va a ir de la clase? ¿Lo va a conectar? ¿Qué? ¿Ok? Le falta esa parte de la oración de Oscar. Lo voy a poner a cargar. Ah, ok. If I don't have... Porque de verdad me está quedando sin carga. Bueno, entonces vamos a escribir así, miren. If I don't have... Or if my cell phone doesn't have a lot of battery, I have to charge it. Okay? Wow. Si no tiene batería, lo tengo que cargar. Right? Lo tengo que cargar porque si no, ¿cómo? Right? Sí. So, ahí le hizo falta, I have to charge it. Pero ya me lo dije. Ahorita. When I don't use the alarm on my cell phone, I get up very late. Fíjense que no me cuesta creerle eso. No me cuesta creerle. If I don't wear my formal uniform, I will get a sanction. Ay, Susana. If I don't wear my formal uniform, very good. Yo quisiera usar un uniforme. Yo me hago mi propio uniforme en la casa. Okay. If I were rich, I would travel around the world. Fíjese, Mario, que su ejemplo está perfecto. Ahí solo el espacio entre la coma y el aya. Todo está perfecto. Sin embargo, esa no es una condicional cero. ¿Ok? Esa no es una condicional cero. La que usted está utilizando ahí, Mario, es la condicional que utilizamos para pasado. ¿Ok? Esta, en este caso, es la condicional número 4, la tipo 3. Que estamos hablando de cosas que son irreales y que podrían tener un resultado. Si me gano la lotería, compraría no sé qué, right? Entonces,
sí existen y sí usted escribió la oración perfectamente, pero no es este tipo de oración. En eso utilizamos presente y presente. En las dos partes de la oración utilizamos presente, tanto en la condicional como en la cláusula. ¿Okay? Ahora, ¿ya escribieron su párrafo? ¿No? Ni me acordaba. Okay. Escriban por lo menos tres procedures o tres policies de sus trabajos. Ya Susana lleva una, Delmira lleva otra. Oscar me habló de su teléfono, así que no, no pega. Tiene que ser de su trabajo. ¿Sí me entendió, Mario? ¿Por qué sí y por qué no? Okay. Vaya, esa segunda, if you study, you will pass the exam. Si se fija, la cláusula if lleva simple present. Y la main clause, ¿qué tiempo es? You will pass the exam. ¿Qué tiempo es? ¿Es ese presente? You will. ¿O el futuro? Esa es la condicional tipo 1. Hay varias. Ahorita estamos viendo la primerita, la cero. Después de la cero va la 1, la 2, la 3 y la mixta. Pero como ustedes querían aprender inglés. Es fácil, ya van a ver. Es fácil. Mario, sigue aquí. Presente y presente. Veamos que damos los ejemplos. Elsa, Carlos Mario. Very good. When I arrive late. What are we going to do? With me. Exacto, Mario. Ahí va muy bien. If you water the plants grow. Exacto, sí estamos bien. Vale, miren, en este caso, ¿por qué ponemos el verbo arrive y no go? Vamos a utilizar go cuando nos estamos dirigiendo hacia un lugar o vamos hacia un lugar. I am going to go to my work. I went to my work. Fui a mi trabajo. Pero cuando llegamos a algún lugar, okay, vamos a utilizar el verbo arrive. Así como los aviones. Okay? Cuando los aviones despegan, decimos the plane just take off. Cuando llega ya a los Estados Unidos, a Italia, donde sea que llegue, they arrive porque llegan. Entonces, aquí vamos a poner arrive, Mr. Meneses. If I don't carry my identification, they write me a warning letter. Wow. If I don't carry my cell phone with me, my boss is angry. Is angry. My boss is angry, Miss Elsa. If it rains, the badger gets wet. Very good, Mario. Sus ejemplos están súper buenos, lo único que son del día a día, no son del trabajo. Pero están bien escritos. Veamos otra acá, estaba viendo otro ejemplo, permítame que esto se trabaje. Ok. No veo sus ejemplos. Reina. Laureana. Rubén, ya está. If I don't meet the grant people, they fire me. Oh my God. If I don't. Mire, Nelson. If I don't. Recuérdese que don't es do not. Y es el auxiliar que utilizamos para el presente. Ok. Do not equals don't. Soy jardinero en el trabajo, dice Mike. Ya le quiero creer. If I don't meet the monthly goal. Y vamos a decir ventas, sales. If I work overtime, can I get more money? Miren ese ejemplo de Francisco Nehemías, por favor. Ese está perfecto. If I work overtime,
can I get more money? Estamos haciendo una combinación de la if clause con la pregunta. Muy bien. If I do not meet my schedule, I have to work extra hours. I have to work extra hours. If I don't answer my cell phone, I get an amonestation. Good. Le faltó la coma. Recuérdese, Carlos Mario. To the company owner. For 2 days, I received a warning. They called me out. Good. Very good. Es Reina. Excellent example. Bye. Entonces, ¿cómo vamos con las if clauses? ¿Vamos bien? ¿Recuerden? Yes. Excellent. Están fáciles. Mañana vamos a seguir trabajando con una lectura chiquita de what is a policy, what is a procedure, y viernes, ¿verdad? Vamos, para el lunes vamos a traer más ejercicios porque los de mañana no nos van a alcanzar. Ok, so be ready. Voy a traer los ejercicios de condicionales que hemos visto hoy y de los otros temas gramaticales que también hemos trabajado. Ok, so be ready. Estén listos para hacer ejercicios, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. No, teacher. Fíjense que ayer con respecto al... ¿cómo se llama? A la pregunta que le hicimos de los ejercicios... No sé por qué, no le voy a mentir, porque no sé si la señorita que está a cargo de nuestro grupo, o sea, de nosotros como grupo, está enferma o algo, porque no me ha contestado. Y ella usualmente no es así. O sea, ella siempre, siempre contesta. Entonces, voy a preguntarle ahí al jefe para ver qué nos dice, porque ella esperé hasta antes de la clase y no me ha contestado. Y no la he visto conectar. ¿Ok? Un momento. Teacher, ¿sí? Pero yo la acabo de hacer y ya me sale buena. ¿Ya le salió buena? Sí. ¿Ya estuvo? Ah, oh, ok. ¿Sí? ¿Qué hizo? Compártanos su detalle antes de ir. Nada, solo seleccioné la opción. Seleccionó la que era y ya le ¿sí? aparece buena. Ah, ¿sí? Perfecto, entonces ya le... Que nos dé copia. No, no copie. Es malo copiar. No copie. Ok. Veamos acá. Ana Mercedes Amaya Corado. I'm here. Laureana Vázquez Martínez. I am alive. Carlos Mario Bendaño Peña. Carlos René Rivas López. I'm here. Carmen René Calderón de Vázquez. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present. Francisco Nehemiah Godínez Urquía. I am present. Okay, I am present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. I am. José Daniel Meneses Bolaños. Here, teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present. Marlon Balmori Tueñas Rodríguez. Mauro Estela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Salas. Here I am. I hear. Okay. Oscar Mauricio Montenegro. I am here. Reina Margarita Martínez de Castillo. Here, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. I'm here, teacher. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Here I am. María Alexandra Arteaga Campos. Here. Diana Carolina Guevara Ortiz y Claudia Carolina Ventura Canales. Muy bien, chicos. Okay, so we're gonna finish here today. And today I'm supposed to meet with Roxana Elizabeth Méndez Melara. Roxana, ¿nos avisa si se va a quedar? Sí,
Si tiene alguna pregunta, por favor, quédese. Y si Solar Teaga dijo presente en todos los modelos. Él es... si le va a hacer el puesto a alguien más. ¿Ok? So, guys, I see you tomorrow at 8 p.m. Have a beautiful night. Bye-bye. Un segundo. Si les cae una encuesta, no la llenen. La llenamos hasta que nos corresponde el lunes. ¿Ok? No la llenen ustedes solitos. Correct. Bye-bye. It's okay, teacher. Thank you. See you tomorrow. Teacher. Bye. ¿Sí, Roxana? Sí, puede alguien más tomar mi turno, no hay problema. Y podemos cambiar para el día de mañana, que yo estaré en mi casa. No se puede cambiar, porque mañana le toca a otro estudiantito. Bueno, teacher. Pero si la de mañana no se queda, se puede quedar usted, ¿ok? Ok, teacher. Vale, perfecto. Ah, mañana le toca a Rubén. Rubén, ahí le fue Rubén. Bye, Francisco. ¿Se va a quedar, Francisco? No. ¿Se va a quedar, Oscar? No. Ahorita, voy. Sí. Roxana, mañana le toca a Rubén. No sé si Rubén... Después me dejó hablando solo. Bye.